¿Dónde nos vamos a ubicar para empezar a grabar? Por nada del mundo hagan esto, no se sienten contra la fuente de luz, van a quedar en contraluz y no se van a ver bien. Mejor háganse del otro lado y quedarán bien expuestos. Hagámoslo. Listo, ya estamos frente a la fuente de luz, tenemos una buena exposición, pero de pronto ese fondo no es el que ustedes quieren transmitir. Pueden escoger un fondo neutro, una pared blanca, una biblioteca, cualquier fondo neutro, siempre y cuando la fuente de luz esté cercana. Hagámoslo. Listo, tenemos un fondo neutro, una fuente de luz cercana que me está incidiendo de costado y estoy bien expuesto. Una última recomendación, escojan una hora determinada del día para hacer su grabación. No empiecen en la mañana, continúen en la tarde y retomen en la noche. ¿Por qué? Porque el cambio de luz se va a ver y pues no va a quedar bien expuesto. El sitio donde vayáis a grabar, lo suyo es que sea un sitio con poco ruido. Si vamos a estar en una sala, cerraremos ventanas y cerraremos puertas e intentaremos que no haya ruido. Este sería un ejemplo de un sitio donde no habría que estar. Porque si estamos hablando así de esta manera, pues no se nos va a entender mucho porque tenemos mucho ruido de fondo. En cambio, esa habitación en la que no hay nada de ruido nos puede servir muchísimo. Así es que recuerda, si vas a grabar, así no, así, vertical, horizontal, así, así. No sé si ha quedado claro.